Hola personas, pues ya estamos aquí para jugar el escenario de salvar a Darío Rosso, este escenario especial. Pero antes voy a corregir, o más bien a hacer algo que no hice en el vídeo anterior, y es hacer la fase de final de misión, de final de escenario. Y es que no sé por qué, yo pensaba que este escenario había que jugarlo antes de hacer esa fase, porque aquí hay unas reglas especiales para esa fase. Pero no, eso es porque después de este escenario va a haber otra fase de final de escenario. Así que básicamente tenía que recargar mi pistola a tope, no tenía que recuperar mi vida, aunque creo que ya me quedé bien, con lo cual Jill iba a tope. Tenía también que, bueno, no, como ya tenía sprays, no tenía que meterme ninguno nuevo, descartar, bueno, lo voy a decir, objetos de escenario que pudiese haber, descartarme las cintas de tinta, ese tipo de cosas, mezclar el mazo de objetos A y el mazo de tensión con sus respectivos descartes. Ya lo he hecho, pero bueno, le pego aquí otras barajadas, tal que así, vale, con todo bien barajadito, porque además lo bueno es que al empezar esta misión Barry nos va a dar también un objeto, como ya viene siendo habitual de este mazo de objetos A. Y bueno, luego habría que incrementar el nivel de peligro de la ciudad, así que eso sí que había que hacerlo, hay que aumentar en uno, estamos ya a dos de llegar al peligro chungo chungo. Y también lo que hay que hacer es marcar este escenario como completado, el Uptown 3, ya lo tenemos completado, como veis ya está todo completado, y tendríamos que descartar las tenazas, las devolveríamos ya a la caja para desbloquear el RPD 3, es decir, la mansión de policía número 3, ¿vale? La comisaría de policía 3, el tercer escenario de ahí, ya que con las tenazas hemos abierto una puerta que había por ahí cerrada, y ahí es donde esperamos encontrar los cables, que es el único objeto que nos falta para poder desbloquear el Clock Tower 1, la torre del reloj 1. Que solo hay dos escenarios, es decir, ya solo nos quedan, a menos que salgan más escenarios especiales como este que vamos a jugar hoy, solo nos quedan tres escenarios, la comisaría y dos escenarios de la torre del reloj. Así que bueno, ya sabéis, vamos con la pistola a tope y demás, pero bueno, ahora os enseñaré qué equipo he escogido para la misión y qué reglas especiales tiene. Así que ya hemos dado esto por finalizado, vamos ahora sí que sí con la partida. Bueno, y ahora que ya tenemos todo el tema de la ciudad arreglado, vamos a empezar ya nuestra partida con este escenario especial de salvando al gran novelista, o sea, a Darío Rosso. Y bien, el escenario nos dice que conforme llegamos al almacén, pues vemos que está todo lleno de telarañas, de líquidos y babas y telarañas ahí, con cuerpos colgando del techo, muchos muertos y tal, y que la cosa no pinta nada bien, que igual hemos llegado demasiado tarde. Así que más vale que nos demos prisa. Y como veis, tenemos ya aquí dos arañas en juego, dos arañas gigantes en juego, por eso he dejado ya el perfil de la araña aquí. Y bueno, tenemos dos reglas especiales, una que tiene lugar cuando acabemos el escenario, si lo completamos correctamente, nos saltaremos una etapa de la fase de final de misión. Y la otra es que si en algún momento, cuando vayamos a tirar el dado por evento amarillo, hay menos de dos arañas en juego, antes de tirar el dado, vamos a colocar una araña en el espacio de aparición más cercano. O sea que arañas va a haber sí o sí, y no tenemos que dar prisa. Bien, de lo que tenía en mi baúl me he dejado, como veis, la escopeta, la Western Custom M37, me la he dejado en el baúl porque le quedaban apenas dos balas y no tengo para recargar. Lo que sí que me he llevado es mi lanzagranadas con las balas de granada y la pólvora C, que es lo que nos ayuda a poner el lanzagranadas a tope de balas. Como veis, también llevamos uno de nuestros sprays y balas de pistola. Ahora que ya tenemos la pistola a tope, bueno, yo creo que más o menos nos iremos apañando. El lanzagranadas está exclusivamente para encargarnos de estas bichejas de aquí. Como veis también el escenario, nosotros empezamos aquí empezaría otro personaje si hubiese, pero no tenemos obligación de pasar por aquí a menos que queramos coger este objeto A, al menos de momento que sepamos. El evento narrativo fijo está aquí arriba y es básicamente donde vamos a encontrar a Darío Rosso, es el evento narrativo fijado del escenario, y aquí nos lo pone, el evento narrativo fijo. Que viene a ser, pues eso, Darío Rosso, ya nos lo van a poniendo por ahí. Y la única forma de escapar de esto, de hacerlo correctamente, es saliendo por este token que todavía no está en juego, no sabemos por dónde es, y llevando la carta del superviviente encima. Es la única forma de completar el escenario, entiendo que obtendremos esa carta cuando vengamos aquí. Por el camino, como veis, tenemos varios objetos A. Pero antes también de empezar, tenemos que acordarnos que en la reserva tenemos a nuestro amigo Barry Barton, y eso nos deja robar una carta del mazo de objetos A. Así que vamos a robarla ya mismo, sacamos de aquí, le voy a dar otra barajada igualmente. Vaya,
qué bien barajo yo. Siempre se me caen siempre todas las cartas. Tengo que aprender a barajar. Me tengo que pedir un cursillo online para barajar bien. Bueno, en fin. Hacemos un pequeño corte. Y vamos a ver qué obtenemos. Pues fijaros, pólvora A. Así que eso lo dejamos ahí. Con esto ya llevamos un total de 3, 6, 7 objetos. Todavía nos cabría otro más. Y bueno, yo creo que es momento de empezar el escenario. Así que más vale que vayamos corriendo hacia allí, como alma que lleva el diablo. Primera acción, vamos, vamos, ¿qué vamos a hacer? Sí, primera acción, vamos a abrir la puerta. Y como segunda acción, yo creo que ya directamente le vamos a meter un zambombazo a esta bicha. Así que vamos a reducir en uno nuestro lanzagranadas. Lo dejamos ya a 3. Y voy a sacar los dados, que no los he sacado. Bien, pues ya tenemos aquí nuestros dadetes. Y os recuerdo, con el lanzagranadas tiramos un único dado rojo. Y si sacamos, bueno, cualquier éxito, le hará daño. Pero lo suyo es sacar el éxito crítico para cargarnos la de una, ya que tiene 3 de vida la arañita, ¿eh? Cuidado con ella. Vamos allá. Pues ese es el bueno, ese es el bueno. Perfecto. Con esto le hacemos ya los 3 de daño y nos encargamos de esta arañita. Hay una cosa que no he pensado muy bien. Y es que ahora cuando entre aquí voy a tener que sacar otra araña. Bueno, pues me acabo de dar cuenta, fallo mío, la primera en la frente, así que tercera acción, vamos a entrar aquí y antes de tirar por el evento, lo que tenemos que hacer es colocar una araña en el sitio más cercano, que podría ser aquí o aquí, así que la vamos a colocar aquí. Nos la ponemos ahí y vamos a lanzar ahora el dado de escenario, que listo yo, que listo yo, pero bueno, igual no es ni mala porque a lo mejor ahora puedo abrir y ir pirándome, aunque esto son barricadas, ojo, cuidado, que no son puertas, Vamos a lanzar el dado de escenario y nos aparece un 6. Pues vale, todos los enemigos en este tile y tile linkados hacen una reacción de movimiento. Así que, básicamente, la arañita se nos pone encima. Fijaros qué bien. Creo, como me quedan 2 acciones, igual no es mala idea, como esto sí que es una puerta, igual no es mala idea pegarle con la pistola para tratar de empujarla aquí y cerrar la puerta. Así que vamos a hacer eso. Y de hecho voy a gastar 3 balas, el máximo que me permite la pistola, la Eagle. Así que de 15 vamos a bajar a 12. Con esto tiramos un dado rojo, uno azul y otros 2 azules por esas 2 balas extras que gastamos. Así que vamos allá. A ver si obtenemos empujes para meterla allí. Pues una mierda muy gorda, ¿eh? No fallamos. Pero tampoco le damos. No fallamos porque esto se considera éxito, ¿vale? Os recuerdo, esto se considera éxito, pero nuestra arma no tiene ningún efecto de daño con ese éxito, con lo cual, aunque no fallamos el tiro, no conseguimos aplicarle nada. Pero eso sí, hemos sacado esquivas completas y al atacar Jill, os recuerdo que tiene su reposicionamiento, así que podemos movernos un espacio. Y lo que voy a hacer es moverme aquí, que no sé si me va a servir de algo. Esta arañita podía atacar a distancia... Buah. Sí, puede atacarnos, sí. Porque nos puede pegar hasta 3 de distancia. Ojo, ¿eh? Hasta 3 de distancia. Por cierto, este token lo tenía que quitar. Aunque claro, si la muevo hasta aquí no tendría línea de visión. Vamos a tener que pegarle otros 3 tiros. Aunque ya no podamos cerrar la puerta. Va, vamos a hacer uso de nuevo de la pistola. Esta vez solo 2 balas, así que la dejamos a 10. Con eso lanzamos solo 2 dados azules y uno rojo. Vamos allá. Madre mía, pero qué mal. Bueno, pues la empujamos una única vez hacia aquí, lo cual no nos va a servir de nada. Porque ahora, bueno, a ver, hasta cierto punto. Va a hacer una reacción, ahora la araña, le toca ya reaccionar, es la única en Terizincados, así que va a reaccionar. La historia es que como no hay ninguna carta de tensión ahora mismo, hace su ataque básico, y su ataque básico es que nos ataca a 3 de distancia. Es decir, nos ataca desde aquí, nos puede atacar, estamos a 1-2, o sea, puede darnos. Pero no se va a mover, como no necesita moverse para atacarnos, no se va a mover. Así que tenemos que lanzar nuestra esquiva, una esquiva doble. Que no sé qué hago yo lanzando un dado rojo. Vaya. Pero, ¿qué pasa hoy que no se quedan los dados en...? Vale, pues, fallo, fallaco.
Bueno, pues ya nos hemos llevado la primera torta, vamos a robar carta de tensión y tenemos despejado con simbolito azul. Perfecto, bueno, pues nos toca. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a gastar mis dos primeras acciones en moverme y cerrar esa puerta. Así ya hay dos arañas en el área de juego, con lo cual ahora cuando vaya aquí no me va a salir otra. Y mis dos acciones restantes van a ser moverme aquí y abrir esta barricada y convertirla en un pasadizo. Muy bien, ahora no hay enemigos que reaccionen, vamos a sacar carta de tensión y despejado. Por cierto, no he comentado, en este escenario no hay mazo de objetos B, así como tampoco hay mazo de objetos C. No hay objetos C por aquí ni objetos B, como estáis viendo, es un escenario más sencillote, obviamente. Pero bueno, nos vuelve a tocar y la cosa no pinta tan mal. Vamos a ver, nos metemos aquí y tenemos que hacer dos tiradas. Una para este evento, vamos a hacer esa primero, a ver qué nos pasa. ¡Otro 6! Esto sí que no me lo esperaba, pues bien. Con este 6 no reacciona ningún enemigo porque no hay ninguno en un tailinkado. Eso sí, tenemos que volver a lanzar el dado y este token hay que quitarlo. Como decía, tenemos que volver a lanzar el dado por el cuerpo que acabamos de pisar. Y no se levanta, perfecto. Muy bien, pues esta era nuestra primera acción. Segunda, tercera y cuarta vamos a coger un objeto A. A ver qué nos aparece. Cogemos el mazo de objetos A. Y balas de pistola, esto está muy bien. Ahora sí que ya estamos a tope. 3, 5, 6, 7, 8. Estamos a tope, jefe de equipo. Tenemos el inventario lleno. Ya no nos quedan más acciones, así que vamos a la fase de tensión porque no hay reacción de nadie. Y de momento la cosa se mantiene tranquila. Dentro de lo que cabe, la cosa está tranquila. Nos vuelve a tocar. 1, 2, 3. Estoy pensando. ¿Abrimos puerta o no abrimos puerta? Si abro puerta van a empezar a moverse, pero no van a llegar a mí, creo que me conviene. Así que, venga, va, vamos a abrir puerta. Y la cuarta acción me voy a poner aquí, con lo cual ahora los zombies reaccionan. Se van acercando por aquí. Lenta pero inexorablemente. Muy bien, fase de tensión. Despejado, pero, ojito, símbolo lila. Los zombies no tienen ninguna reacción así especial, chunga, pero que lo tengamos en cuenta por si lo que pueda pasar. Pues dado que tenemos balas de pistola para un rato, voy a gastar balas de pistola de dos en dos, eso sí. Voy a dejarme la pistola a 8, con lo cual lanzo un dado rojo y dos azules. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, tenemos... Sí, tenemos uno rojo, con lo cual uno de los zombies se muere y los otros dos vienen aquí. Bien, esa era nuestra primera acción. Como segunda, voy a seguir disparando. Así que vuelvo a gastar dos balas. De 8 lo dejo a 6. Y volvemos a pegar dos tiros. Bueno, esta vez no ha salido tan bien. Podemos empujar... Así que decido no empujarlo más, o bueno, puedo empujarlo aquí, mientras que la otra zombie se mueve hacia aquí. Esta era la segunda acción. Venga, vamos de nuevo igual. De 6 a 4, dos balas nada más, dos disparos. Esa sí es buena. Zombie fuera y zombie que viene. Llevamos tres acciones y ¿sabéis qué os digo? Que la cuarta va a ser la misma. Otras dos balas, dejamos la Eagle a dos balas nada más. Y vamos allá. ¡Ole! ¡Ole! Jill está a tope. Está a tope, jefe de equipo. Muy bien, acabamos de despejar completamente este pasillo de zombies. Eso sí, hemos gastado casi al completo el cargador de la Eagle, pero bueno, tenemos munición de sobra. Vamos con la fase de tensión, ya que no hay enemigos que reaccionen y... aullido rabioso, así que nos aparece un perrito, qué gracia, en el más cercano, que es este de aquí. Así que bueno, la carta fuera, también tiene el iconito lila, con lo cual vamos a sacar el perfil de los perros, que lo tengo por aquí también. Y el perrito sí que tiene reacción lila, así que cuidadito con ellos, mucho cuidado con ellos. Nos toca, por suerte no nos activan ahora ya que ha aparecido la fase de tensión. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo creo que gastar las dos balas que nos quedan de la Eagle. Así que vamos a ver si como poco lo podemos empujar hacia aquí y cerrar la puerta o algo similar. Vamos a pegarle dos tiros. Tres daditos.
Bien, 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 bien. El perro solamente tiene uno de vida, con lo cual se va. Y además podemos hacer un reposicionamiento, con lo cual nuestra primera acción ya nos coloca aquí, habiendo matado al perro. Nada mal, ¿eh? Nada mal, está Gil hoy con... está ahí con el ojo fino. Muy bien, esa era nuestra primera acción, como decía, pues segunda, tercera y cuarta. Fase de tensión, porque no hay enemigos que reaccionen, y acorralados. Esto es lo que no quería que pasase, coronel. Ah, pues vamos a ver, el más cercano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es este. Pues nada, colocamos a la araña, ya os decía yo, justo aquí. Bueno, el símbolo de reacción es azul, pero bueno, la araña se ha metido por los conductos de ventilación y ha acabado aquí cual alien, cual xenomorfo. Muy bien, pues lo tenemos, la tenemos ahí enfrente. No hay reacción por su parte porque era la fase de tensión, con lo cual nos vuelve a tocar, pero tenemos aquí a la bicha justo delante de Dario Rosso. Se ha puesto la cosa tensa, se ha puesto la cosa tensa. Pero dado que no sé si vamos a tener que pasar por aquí, porque no lo sé, vamos a cargárnosla, porque no hay más amarillos por aquí, solo está ese otro. Así que vamos a cargarnos a esta arañita. Además, por cierto, he dicho que había un efecto especial al acabar la misión, que es que nos saltábamos un paso de la fase de misión, de final de misión. Pero es que además, si no quedan arañas gigantes en juego en ese momento, además reducimos el nivel de la ciudad, de peligro de la ciudad, en uno. Es decir, creo que la fase que nos saltamos al completar este escenario es precisamente la que aumenta el nivel de peligro de la ciudad, porque este es un escenario aparte, con lo cual no aumenta más el peligro de la ciudad. Pero si aparte no dejamos arañas en juego, no solo no sube, sino que lo disminuimos. Así que igual nos conviene cargárnosla. Pues venga, va. Primera acción, vamos a preparar el Grenade Launcher. Bajamos a dos balas y vamos... bueno, a dos balas, a dos granadas. Vamos a pegar un granadazo de los buenos. Bueno, con esto le hacemos dos daños. Vale, es algo. Le ponemos dos daños aquí. Esa era nuestra primera acción. Y como segunda, igual voy a recargar la Eagle. Mira lo que os digo. Lo que pasa es que, claro, podría recargarla con esto a tope, podría recargarla a tope junto con la pólvora, pero como tampoco sé cuánto nos queda de escenario. Bueno, claro, si quiero ir a cargarme esta araña, me va a hacer falta más munición. Venga, hemos venido a jugar, así que la segunda acción vamos a descartar la pólvora y las balas, ¿vale? Las balas de pistola, para poner la Eagle a tope, ¿vale? Son los dos objetos A, con lo cual es posible que los recuperemos luego con Barry en algún otro escenario. Así que ponemos la Eagle, como decía, a tope con nuestra segunda acción, dejamos a 15, y de 15 la voy a bajar a 12, es decir, voy a gastar 3 balas ya, de primeras, para meterle 3 tiros, por cierto, otro dato más. 3 tiros y vamos a ver si hay suerte. Pues no ha habido mucha suerte, ¿no? La podemos empujar 3 veces. 1, 2. No la quiero empujar más porque creo que le quiero pegar. No tengo ni reposicionamiento ni nada. Vaya, qué mal. Qué tirada más mala. Pues sabéis que os digo que voy a gastar otras 2 balas más. Venga. Esta sería la última acción. Vamos a ver si hay suerte. 2 tiritos con la Eagle. Pues malo, 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 malo. Ni siquiera la empujo, o sea que es que para colmo viene hacia mí. Pues nada, era mi última acción, así que me ataca la araña. Me ataca la araña, tenemos que esquivarla. Hemos malgastado mucha munición. Vamos a ver si consigue hacernos algo o no. Vale, conseguimos esquivarla. Una esquiva intermedia, eso nos salva. Vamos a ver, mazo de tensión. Su ataque era normal, por cierto, porque la última carta era azul y todo despejado y azul. Vale, vamos de nuevo. Otras 2 balas de pistola. La dejamos a 8 y otros 2 tiritos con la Eagle. Venga, por favor. Bien, ahora sí. Ahora sí está bien muerta. Aunque acabo de caer en una cosa, y es que no debería haberla matado tampoco, estoy un poco retrasado hoy, porque si mi idea era matar a la otra, que no lo sé aún, en cuanto llegue aquí va a salir otra más. Pero bueno, también es verdad que si uso el lanzagranadas de nuevo, el daño lo podría aplicar a las dos si están en la misma casilla. Bueno, esa era nuestra primera acción de este turno, segunda, tercera, y conforme entramos aquí tenemos que leer el evento narrativo. Vamos a ver qué nos cuenta Darío aquí.
Bueno, nos dicen que la primera vez que alguien pise este, no hay que ni siquiera que gastar una acción, todavía nos queda una, que no se nos olvide. La primera vez que alguien pise ese recuadro, pues removemos el token de evento narrativo fijo, y leemos la descripción que hay aquí. La luz de tu antorcha revela la cara aterrorizada de Darío, cubriéndose detrás de unos pales. Tan pronto como reconoce a otro superviviente, te llama gritando, lo que atrae la atención de todos los enemigos cercanos. ¿Por qué piensas que sería una buena idea salvarlo? Pues sí, ¿verdad? Nos la está liando, parece ser. Nos dice que coloquemos la carta de superviviente en el inventario del personaje que ha lanzado este evento. Y esta carta, por cierto, nos dice que mientras llegamos al personaje, mientras llevamos esta carta, nuestro personaje solo va a poder hacer 3 acciones en lugar de 4. Y que si nos dejan inconscientes, descartemos esta carta y robamos la primera carta del mazo de supervivientes. En fin, pues ahora llevamos la carta de superviviente. Y aparte nos dice que reseteemos todos los tokens de no explorado. Pues esto sí que es malo. Esto sí que es malo, porque volvemos a poner estos tokens, con lo cual las arañas van a volver a salir. Y ahora vamos a lanzar un dado para ver dónde se pone el token de salida. El dado negro de la muerte, vamos a ver qué dice. Nos dice que un 5, pues vaya, con un 4, 5, 6, esto se pone aquí, justo donde peor nos viene. Así que aquí es donde tenemos que ir con Darío para escapar. Me cago en todo, o sea, vamos a tener que atravesar esto sí o sí. Esto nos está dejando las cosas un poco difíciles, ¿eh? Nos está dejando las cosas un poco difíciles. Darío, nos la estás liando. Para colmo, solo podemos hacer 3 acciones a partir de ahora hasta que terminemos el escenario. Muy mal. Bueno, todavía nos quedaba una acción. Lo que pasa es que, claro, ahora tenemos esto, ya no podemos hacer 4 acciones, con lo cual nos hemos quedado sin acciones. Fase de tensión despejado de momento. Muy bien, pues nos toca y ahora solo nos podemos mover 3. 1, 2, 3. Fase de tensión despejado. 1, 2, 3. Fase de tensión despejado. Pues nada, primera acción. Entramos aquí y, como no, como hay menos de 2 arañas, conforme entramos, aquí tenemos de nuevo a nuestra amiga. Desde luego, este sitio está infestadito. Pero bueno, vamos a tirar el dado. A ver si, vaya, a ver si suerte. Pues no, ¿eh? Yo a eso no lo llamo suerte. Aparecen 3 zombies. No uno ni 2, 3 zombies. Bueno, pues se colocaría uno aquí, otro allí. De hecho, al revés, sería primero ahí, luego aquí y luego aquí. Madre mía, cómo se ha petado esto. Bueno, esta era nuestra primera acción. Podemos hacer aún todavía segunda, tercera y cuarta y movernos aquí, que creo que es lo que vamos a hacer. Segunda, tercera, tiramos dado de escenario. Bien, no se levanta el cadáver. Y cuarta, entramos aquí. No hay que colocar otra araña, por suerte, pero sí que lanzamos el dado de escenario y aparece un 5. Tendríamos que pasar una tirada de esquiva. Tenemos que hacer una esquiva normal o terminaría nuestra fase de acción. Nuestra fase de acción va a terminar ya igualmente porque es nuestra cuarta acción. Pero bueno, vamos a tirar los dados because reasons y mira, la pasaríamos. Muy bien, ahora vamos a ver en orden de prioridad. Primero la araña se movería, ya que no puede atacarnos. O sí puede atacarnos. Vale, pues no estoy en su línea de visión, porque es de centro a centro, y del centro a este centro tocaría por el pico de la puerta, con lo cual no estoy en línea de visión, así que lo que va a hacer es moverse. Y se mueve, como hemos dicho, 2 recuadros, así que 1 y 2, se viene hasta aquí. Esa es la primera, y luego los zombies se mueven 1. Así que bueno, así tenemos el panorama. Todavía no voy a matarla, ¿vale? Todavía no voy a matarla. Bueno, antes de nada, fase de tensión. Ha salido el simbolito lila. ¡Qué bien! Bueno, pues nos toca y, como decía, no voy a matar a la araña porque si no, en cuanto abra esta puerta que tenemos que pasar por aquí, va a salir otra. Así que no es cuestión. Vamos a tratar de esquivarla. Y dado que se mueve 2... Trae cuenta a coger. A ver, solo tenemos 3 acciones ahora que lo pienso. Así que sería 1, 2 y 3 abrir. Y aún así se nos va a echar la araña encima y la otra también. Lo cual nos permitiría darles un zambombazo a ambas. Pero después de pasar aquí.
Vale, esto requiere mucha estrategia. Además, no podemos coger ninguno de estos porque es que solo tenemos tres acciones ahora mismo. No podemos andar dando vueltas de mala forma. Muy bien, pues voy a esquivar lo primero. Dos dadetes. Necesitamos una esquiva intermedia, ya que es un modelo mediano. Pues mira, para mí la perra gorda. Me hacen un daño. Empujo a la araña. Y me quedan dos acciones. Así que una y dos. Tiramos dado de escenario. 6. Vale, se mueve. 1, 2 y eso por ahí. Y dos zombies. Uno aquí y uno aquí. Muy bien. ¿Qué? Vale, sí. Vale, perfecto. Fase de tensión. Y me cago en todo. No, 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 no. Esto lo he hecho mal ahora que lo pienso. Antes de nada, la araña estaba aquí y me puede atacar y además me puede atacar con su ataque chungo. ¿Vale? Los zombies sí que se movían, pero la araña no se mueve. Me ataca con su ataque chungo, que me tiene en línea de visión y en rango 3. 1, 2, de hecho. Así que me pega. Me pega y. Bueno, pero sí que se me echa encima. Sí se mueve, perdonad. Sí se mueve. Sí se mueve, que tiene el simbolito de que se me echa encima. Y es un ataque venenoso. Me podría envenenar. Tenemos que esquivarla, así que esquiva intermedia igualmente. Vamos allá, Becca Gil, por favor. Porfa. ¡No! Estamos envenenados. ¡Qué mal! Bueno, os recuerdo, esto del veneno. Básicamente, nos hemos llevado la torta, nos hemos envenenado. Y cada vez que aparezca una carta con el simbolito amarillo en el mazo de tensión, nos llevaríamos una herida hasta que acabemos el escenario. O bien nos cubrimos con una hierba azul, o bien nos quedamos inconscientes. Así que malo, ¿eh? Malo. O sea, aquí no nos salvaba ni de spray. Muy bien, bueno, la siguiente carta de tensión era lila. Malo. Eso sí, el spray lo vamos a tener que usar. Lo vamos a tener que usar porque vamos mal. Bueno, pues nos toca. Y el problema es que no puedo usar el spray teniendo a esta bicha aquí delante. Y, uf, esto me está poniendo las cosas muy chungas, ¿eh? Voy a abrir la barricada, para lo cual necesito hacer una esquiva. Y como no salga bien, ojito. Por cierto, no, ahora que lo pienso, cuando. Vale, pues sí, llevaba toda la razón. Como el efecto de emboscada de que se nos ponga encima es antes de la tirada, al fallar la tirada, como está en el mismo recuadro que yo, puedo empujar a la araña un recuadro hacia allá. O sea que realmente la había dejado ahí. Así que no tengo que hacer evasión para esto, pero sí que tengo que tirar el dado escenario para ver si no se levanta este cuerpo cuando abra la puerta. Así que vamos allá. Tiramos al escenario, primera acción. Vale, no se levanta el cuerpo. Abrimos ya la barricada. Con lo cual ya tenemos el camino libre. Esa era la primera acción. Segunda, nos metemos aquí. No aparecen más arañas porque ya hay dos. Vamos a tirar el dado de escenario y a ver qué pasa. Pues tenemos un 5. Vale, pues tenemos que hacer una esquiva básica o perdemos el turno. Y ahora sí que nos jodería bastante porque no nos queda casi vida. Así que vamos a ver. Madre del amor hermoso. Perdemos el turno. Perdemos el turno. No podemos hacer nada más. Esto va muy mal. Por suerte, Jill tiene su habilidad mega especial. Pero vamos a ver qué pasa. Tenemos una de reacciones muy tochas. Esta araña nos va a hacer su ataque especial. Esta no, porque no puede. Básicamente, así que primero esta nos hace su ataque especial, con lo cual se nos echa encima. Y tenemos que hacer la esquiva. No nos puede envenenar otra vez, pero nos puede hacer un daño, así que. Vamos a ver, esquiva intermedia, Jill, por favor. ¡No! Oh, estamos en danger. Estamos en danger y podemos empujar a la araña, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es que la otra araña, como no me tiene ni visión, se mueve dos hacia mí y se me echa aquí encima. Como no puede hacer su ataque especial, ni el otro tampoco, pues se mueve dos y se me pone aquí encima. Ahora tengo a las dos aquí. Esto puede ser bueno. Muy bien, y el resto de zombies se mueven. Aquí viene también la maragunta. Madre mía. Madre mía la que me están liando. Muy bien. Fase de tensión. Vamos a ver, por favor, que no salga. No, pero ¿qué es esto, por Dios? Oh. Bueno, pues aparece un Brain Deimos en el espacio de este más cercano, de aparición más cercano en este tile que es aquí. Me cago en la leche. Y además. Ataquito especial para la siguiente también, ¿eh? Ojo.
Pues nada, sacamos el Brain Deimos. Aquí sí que es Brain Deimos y no Sucker, porque no estamos en ningún escenario especial. Así que bueno, voy a quitarle el perro por ahí y vamos a coger al bicho. ¡Madre mía, la que se nos ha liado! ¡Madre mía! Muy bien, nos toca, por lo menos el veneno no ha hecho efecto todavía. Pues, a granadazos. Primera granada, vamos allá. Primera acción del turno, una granada. Vamos a lanzar un dado rojo y el efecto va a hacerse a todas las arañas. Así que, vamos allá. ¡Ay, no me lo creo, señor! ¡No me lo creo! No me lo creo. ¿Sabéis por qué? Porque es que, además, al fallar el ataque, me hacen una de los dos, me hace su daño. Y esto me mataría, pero tenemos que hacer uso de la habilidad de Last Escape de Jill. Que si alguna. Bueno, que si algún este nos fuese a hacer pasar de Danger a muerto, pues básicamente en lugar de eso lo dejamos en. La dejamos a ella en un espacio adyacente, vale. Esto es interesante. Dejamos el track de Danger en Danger, lo dejamos en Danger, el de vida en Danger, y movemos a Jill un espacio adyacente. La movemos aquí. Aún así, esta era nuestra primera acción de 3, porque gracias a Darío no podemos hacer más. Sigo teniendo que pegar un zambombazo para cargarme a... Ah, por cierto, los zombies se movían con todo este follón. Cual significa que podría... Pero no podría. Tengo que cargarme a lo que hay aquí. Segunda acción. Vamos a gastar la otra granada que nos queda y a rezar. Vamos a rezar. Esta sí me gusta. Hacemos 3 daños a todos los modelos aquí. Esto significa que nos cargamos al Brain Sucker y a la zombie. Eso sí, el resto de zombies también se mueven. Y las arañas también. Estamos remuertos, ¿eh? No tengo más granadas ahora mismo aquí. Solo me queda una acción, con lo cual... no puedo, si recargo, estoy jodido. La única posibilidad que se me ocurre... es hacer una esquiva para tomarme el spray, pero necesito una esquiva completa para tomarme el spray y así tener posibilidades. Pues nada, vamos a probar suerte. ¡Bien! Menos mal. Bueno, pues nos tomamos el spray, ¿vale? Nos quitamos el spray de aquí, era un objeto B que teníamos de otro escenario. Y nos recuperamos en 3 niveles la vida, 1, 2 y 3, lo cual no nos garantiza tampoco que... Bueno, por lo menos creo que un turno vamos a sobrevivir, porque las arañas no hacen más de un daño, y solo ataca una de ellas. Lo que pasa es que la esquiva es más jodida, que es lo que me ha pasado ahora. Vale. Bueno, pues con todo y con esto terminaría nuestro turno. Reaccionan las arañas, sigue habiendo aquí lila, me siguen haciendo el ataque tocho, pero bueno, que están al lado de mí, no me pueden envenenar más, con lo cual... Nada nuevo, vamos a hacer la esquiva, necesitamos esquiva completa, como decía. ¡Ay! Ahora no sale intermedia, pero bueno, la importante era la de antes, así que me hacen un daño. Y el resto de zombies se mueven. Bueno, fase de tensión, me cago en la leche, vigor mortis. Bueno, los enemigos en el mismo tile que este personaje inmediatamente realizan una reacción. Y también los que estuviesen en el tile de otro personaje, pero no hay más personajes, así que realizan una reacción, no de movimiento, o sea, reacción completa, o sea que estos bichos me van a atacar, eso sí, bueno, con el ataque normal, aunque me da bastante igual, tengo que volver a esquivarlos. Podría haber empujado alguna de las arañas, a lo que lo pienso, lo que pasa es que no caben más aquí. Bueno, miento. En el momento, esto sí que me vais a permitir un pequeño rollback, en el momento que ya me han atacado ya primero... Cuando he fallado, podría haber empujado a una, con lo cual ahora solo podrían entrar aquí 2 zombies. Y se habrían quedado así. Lo que pasa es que no sé si me acaba de compensar. Bueno, sí, porque ahora la esquiva es más sencilla. Vale, pero... Esta se va a volver a meter ahí. Lo único que voy a ganar es que hay 2 zombies. Bueno, el caso es que hacen una reacción. Atacaría a esta primero.
Bueno, sí, ya está desde allí. Es verdad, no se tiene que mover, me ataca desde allí. Vale, esta me ataca desde aquí y la otra desde allí. Vale, sí, sí, sí salimos ganando con este, con esta corrección. Pues nada, todas hacen reacción. Vamos a ver la arañita. La esquivamos, bien. Luego vendría la otra araña que me ataca desde allí. La esquivo también. Y, eso sí, uno de estos zombies se movería aquí. Y, por tanto, el otro se movería aquí. Con lo cual, así se, acaba, se ha quedado la cosa ahora. Y no sé si realmente es mejor o no. Muy bien, me vuelve a tocar. Y creo que lo suyo sería salir echando mistos de aquí como se pudiese. El problema es que tendría que hacer una esquiva de las buenas. O sea, lo de matar a las dos arañas lo veo complicado. Lo veo muy complicado ahora mismo. Tendría que recargar a tope el lanzagranadas y empezar a pegar granadazos. Y sinceramente creo que no merece la pena. Además tenemos a Marvin en el equipo, con lo cual podríamos sacrificarlo para bajar el nivel de peligro en la ciudad. Nada, vamos a tratar de esquivar este tinglado aquí. Os recuerdo, solo tenemos tres acciones, así que vamos allá. Esquiva, con la primera acción. ¡Toma, Jeroma! Ahí está. Primera acción, bien. Segunda. Porque me podría haber puesto aquí segunda y tercera a pillar el objeto A, pero si me pongo aquí, ninguna de las dos puede atacarme a distancia. Bueno, esta de hecho, esta igual sí. A ver, esta igual sí, pero lo cual me viene hasta bien. Sí, esta sí, pero la otra no. Y lo cual se va a mover y nadie se me va a quedar aquí. Y así voy a poder abrir y meterme luego aquí. Creo que tiene más sentido así. Así que lo voy a dejar así. Y, por supuesto, vamos a coger ese objeto A. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Voy a quitar el tokencito de aquí. Sacamos objeto A del mazo. Y balas de lanzagranadas. Igual sí que podemos eliminar esas dos arañas. Veremos, veremos. Es que también se tienen que mover. Bueno, el caso es... Toca reacción, esta araña me puede pegar, si estuviese aquí no, pero estando ahí sí me puede pegar. Así que esta araña me va a pegar con su ataque normal, ¿vale? Que es la última carta azul, así que vamos a ver si la podemos esquivar. Ya me han vuelto a caer los dados como tres veces hoy, parece que están vivos. Así que bueno, vamos a ver, la esquiva intermedia necesitamos y toma del frasco. Pues muy bien, nada, nos mete, nos llevamos una herida más, ya por si teníamos poco. Así que esa nos mete. La otra araña haría uno. A ver, que cuente. Vale, sí. La otra araña haría uno y dos y se pondría aquí porque desde ahí no podía atacarnos. Así que no llega hacia nosotros. Y los zombies se mueven. Este por aquí. Y los otros dos con la araña. Ya se están empezando a petar aquí las cosas. Carta de tensión, por favor, que no salga ninguna putada. Bien, todo despejado. Y nos toca de nuevo. Y ahora, esto es lo que decía. Que ahora podemos hacer uno, dos y tres. Volver a meternos aquí. Por desgracia no podemos cerrar la puerta, con lo cual ahora sí que nos van a volver a atacar de nuevo. Pero liarme a tiros creo que no habría sido buena solución. Así que nada, turno de los enemigos. Me ataca una de las arañas. Vamos a ver. Bien, conseguimos esquivarla. Ataca la otra, no se tienen que mover, ¿vale? Su ataque normal, con este no se nos echan encima. Vaya, nos escupen o nos echan ahí a distancia, cositas. Y estamos a 3 de distancia, o sea que la otra también. ¡Toma ahí! Buena esquiva de Jill. Y ahora los zombies, como no, pues se mueven. Este viene aquí, este se va allí y este viene aquí. Todo así, un panorama muy bonito. Vamos ahora con la fase de tensión. Uy, 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 uy. Ojo, todo despejado, pero es símbolo amarillo. Con esto, ¿qué pasa? Que danger. Menos mal que hemos hecho las dos esquivas bien, porque si no, estaríamos caput ya. Porque ya no podemos hacer más veces la habilidad de Jill. Joder, joder con este escenario. Nos está dejando bastante, bastante jodidillos. Bueno, nos toca. Y obviamente voy a pasar olímpicamente de tratar de matar a las arañas. O sea, esto de las arañas está siendo un coñazo gordísimo. Así que directamente nos quedamos aquí. Y no recuerdo si había que gastar una acción o no, pero a ver que lo lea. Sí, gastando una acción, pues sería primera acción moverse aquí y segunda ya pirarnos de aquí. Con esto hemos conseguido superar el escenario por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Nos hemos quedado mal, mal, mal. Y bueno, pasamos ahora a final del escenario.
Como siempre, reseteamos nuestra pistola a 15, o nuestra Eagle, nuestra Desert Eagle, la dejamos a 15 balas. Todavía tenemos un cajetín de balas, el otro que habíamos obtenido, pues lo hemos gastado. También podemos gastar ahora cosas, objetos para recargar otras armas, así que voy a gastar precisamente las balas de lanzagranadas con la pólvora C para poner el dial de el lanzagranadas a tope. Lo dejamos a 6. Con esto nos quitamos estos dos objetos de encima, si no tenemos que llevarlos, ya que estaba a 0. Y todavía tenemos este de aquí, así que estos dos, que son de hecho objetos A, se irían ahora al descarte de objetos A. Curaríamos ahora a Jill, que ya dejaría de estar envenenada, y la curaríamos en 2 niveles. Ha estado a puntito en este escenario. Y además podemos usar objetos que tengamos para curarnos. Voy a coger de nuevo mi baúl para ver qué nos quedaba por aquí. Tenemos un spray. Y nada más. Y de hecho lo vamos a usar porque lo siguiente, ahora después, es que si no hay sprays en el grupo, obtendríamos uno. Así que el spray lo vamos a usar. Este era un objeto B de otro escenario, así que lo perdemos. Y nos curaríamos en 3 niveles, solo podemos curarnos 2. Descartaríamos ahora cualquier ítem que tuviésemos de escenario, bueno, como en este caso, que vamos a descartar precisamente al superviviente, nos lo quitamos de encima y va a pasar a estar Darío Rosso en la reserva de personajes, tal como nos dicen aquí, vaya, que si al final de... que una vez que se haya completado correctamente el escenario, descartamos la carta de superviviente y obtendremos a Darío Rosso, que ahora la veremos. Ahora, al no tener ningún spray en el grupo, obtendríamos uno del mazo de objetos iniciales, los que van con la S, así que buscamos aquí uno de los sprays de la S y nos lo pondríamos en el inventario, o bueno, en el baúl, donde queramos. Y bueno, ahora hay que rebarajar el mazo de objetos A, que aquí tenemos el descarte con las cositas que hemos gastado en este escenario, que no han sido pocas para nada, así que todo eso se vuelve a meter aquí y lo volvemos a barajar. Bien, barajadito. Hacemos lo propio también con el mazo de tensión. Cogemos el descarte y todo bien barajado. Un poquitito y ahí se queda. Descartaríamos las cintas de tinta, pero de hecho ni me la he puesto para el escenario porque no había máquina de escribir, así que ni me la he puesto. Pero descartaríamos cintas de tinta que tuviésemos, las sobrantes, no tenemos nada que descartar. Y por último, el paso 8 sería incrementar el nivel de peligro de la ciudad. Pero en este caso no nos va a hacer falta porque al completar correctamente este escenario nos saltamos ese paso del final de fase, o sea, de la fase final. Si no hubiesen quedado arañas gigantes en el escenario, pues además rebajaríamos en uno el nivel de peligro de la ciudad. Pero no es el caso, así que la ciudad se queda exactamente como la hemos visto al principio de este vídeo, así que no hay que tocar nada ni hay que sacar el mapita de ciudad. Y con esto ya se termina este escenario, que bueno, por cierto, antes de nada, vamos a ver a Darío. Aquí están los personajes desbloqueados que teníamos en la reserva todavía. Aquí están, bueno, las versiones avanzadas, así como Nikolai, que lo habíamos descartado por el otro evento. Y quedaban estos personajes en el mazo. Tenemos que sacar de aquí a Darío, así que no nos queda otra que verlos. Y aquí tenemos a Brad Vickers, Darío y Tyrell Patrick. Así que, bueno, nos quedamos con Darío, que ahora veremos qué hace. Y estos dos, pues voy a tratar de barajarlos sin pensar demasiado. Estoy hablando simplemente para no pensar cuál estaba arriba. Y así se quedarán. Eso se queda así. Lo devolvemos ya a la caja. Y vamos a ver qué hace el bueno de Darío. Tiene solamente un dado de esquiva, puede llevar 8 objetos. Y bueno, el gran novelista. Una vez por escenario, Darío puede usar una cinta, o sea, una máquina de escribir, sin gastar una cinta de tinta. Puede descartar una cinta de tinta durante el escenario para reducir el nivel de peligro de la ciudad en 1. Ojo, eso es curioso, ¿eh? Y luego, aparte, es un civil, que nos dice que no puede usar los resultados tope de los dados rojos, es decir, este resultado no lo puede usar. Con lo cual entiendo que para él sería un fallo. O sea, es un tío bastante mierder. Algo, es una sensación curiosa que tengo con estos juegos a menudo, con el juego de Resident Evil, que es que aparte de los personajes principales, en este caso Jill sobre todo, aunque bueno, Carlos creo que no iba muy mal, pero no, en este caso, en este juego, sobre todo Jill, me parece que es la más top de todas, con diferencia. No solo es que sus habilidades sean buenas, es que tiene 2 dados de esquiva y 8 de inventario. Carlos, por ejemplo, tiene 2 dados de esquiva también, pero solo puede llevar 6 de inventario. Y aunque es verdad que tiene unas habilidades que no están mal tampoco para el combate, el hecho de poder llevar menos objetos me lo hace menos atractivo. Entonces, me pasa un poquito como con todos los personajes. O sea, Barry, por ejemplo, es un personaje para tenerlo en la reserva. Básicamente,
por el, la habilidad de que nos da un objeto de tipo A cada vez que empezamos un escenario. Porque es que aparte solo puede llevar 5 objetos en el inventario. O sea, está muy, muy mal. Sí que es verdad que usa la Samurai Edge, pero... Uf. O sea, son personajes que parece que para solitario creo que el único que funciona realmente bien es Jill. Si juegas con más gente es verdad que los otros te pueden resultar útiles. Porque si llevas con uno a Jill o... Sí, podrías llevar a Barry por otro lado para ir reventando con la Samurai Edge, pero... Uf, lo veo un poco complicado, ya digo, ¿no? Me parecen personajes a veces un poco descompensados. Pero bueno, en cualquier caso, nos hemos quedado con la vida a tope, ya tenemos a Darío en la reserva, tenemos las balas de pistola a tope, el lanzagranadas a tope también, la escopeta la teníamos con 2 ahí guardada en el baúl, tenemos balas de pistola, tenemos un spray y tenemos más balas de granadas, así que más granadas. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe no hemos perdido mucho al final, aunque hemos estado a puntito de palmar y perder a Jill, pero por lo menos no ha pasado y hemos conseguido a Darío, tenemos a otro más en la reserva y bueno, pues... Así se ha quedado la cosa. Ya lo siguiente que nos toca es ir al último escenario de la comisaría y ya con eso tendríamos desbloqueado el camino hacia la torre del reloj. Así que bueno, espero poder grabarlo pronto. Y como siempre, pues ya sabéis, cualquier cosita por ahí abajo en los comentarios o mandadme un correo al correo de preguntalarrescua@gmail.com que tenéis en la descripción del vídeo, en mis huevos, junto a mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y todas esas cositas que tenéis por ahí debajo. Muchas gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. ¡Chao!